Buenos días a todos y muchas gracias por estar con nosotros hoy en el lanzamiento del libro Alberto Lleras y su máquina de escribir. La publicación de este libro hace parte de la celebración de los 15 años de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Y yo creo que este evento es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes conozcan mejor a Alberto Lleras, entiendan la importancia de Alberto Lleras en la política y en las políticas públicas en Colombia, en su formulación y en su gestión, que entiendan la importancia que tuvo Alberto Lleras en las relaciones internacionales de Colombia y en el liderazgo político del país. Este libro, que es una idea maravillosa de Carlos Caballero que podemos presentar hoy, muestra a Alberto Lleras muy de cerca, muestra quién era Alberto Lleras. Uno de los textos maravillosos que hay en este libro es la hoja de vida de Alberto Lleras, el currículum vitae de Alberto Lleras, escrita por él mismo, después de haber sido elegido presidente de la República, escrita a máquina por él mismo. A mí me llamaron la atención muchas cosas de esa hoja de vida que él escribe. Pero una de las cosas fascinantes es la forma como él se refiere a las demás personas, el respeto con el que lo hace y cómo recoge la formación de la República que hoy conocemos que es Colombia en esa hoja de vida. Y muestra aspectos muy importantes que vamos a ver hoy en la presentación del libro. Se define como periodista, punto, político. Luego hay algo que es muy interesante y es cómo él dice que él acompañó, que su función con Alfonso López Pumarejo era acompañar y con un respeto impresionante hace las menciones al doctor López. La importancia del nacimiento de las Naciones Unidas y de la OEA y la forma como presenta el Frente Nacional. Como presenta además al doctor Laureano Gómez en la formación del Frente Nacional. Carlos es una maravilla. Usted, naturalmente, es el autor del libro, del prólogo, pero también el autor de la escuela. Entonces, creo que una felicitación adicional y además por haber buscado y encontrado estos facsímiles y documentos que estamos presentando. Naturalmente, tenemos usted y yo que darle las gracias a Marcela Lleras por su generosidad y por haber facilitado este proceso de publicación. Y naturalmente muchas gracias a Alberto Casa Santamaría y a Eduardo Posada Carbó por haber aceptado la invitación de Carlos de estar con nosotros en este lanzamiento y en la celebración de los 15 años de la Escuela de Gobierno. El libro está disponible. Está a disposición de todos en las librerías del país y naturalmente en las librerías de la Universidad de los Andes. Es un libro de Ediciones Uniandinas. Y quiero entrar entonces ya en materia y preguntarle a Carlos por el origen del nombre de la Escuela de Gobierno. La Escuela de Gobierno, todos ustedes saben, desde el comienzo dije, es la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Y quiero que nos cuente un poquito por qué se llama así. Naturalmente, Alberto Lleras Camargo es fundamental en la historia de Colombia. Jorge Orlando Melo dice que es el colombiano que más influencia tuvo en la vida colombiana en el siglo XX. Y entre las cosas que hizo fue ser rector de la Universidad de los Andes. Entonces, adicionalmente, tiene un peso importantísimo en la historia de la universidad. Pero cuéntenos cómo decidieron que el nombre de la Escuela de Gobierno de los Andes fuera Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Gracias, Carlos. Carlos, el micrófono está apagado. Muchísimas gracias, Paca, y muchas gracias a Alberto Casas y a Eduardo Posada por acompañarnos en este evento. Alberto cumple unas funciones periodísticas todas las mañanas en la W y Eduardo Posada nos acompaña desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford, que es su director.
y que es una maravilla académica en el mundo. Paca, hace 15 años, en el año 2006, se cumplieron 100 años del nacimiento de Alberto Lleras Camargo. Y en ese momento, la Universidad de los Andes, que había pensado muchas veces en hacer una escuela de gobierno, decidió su rector proponer a las autoridades de la universidad hacer la escuela de gobierno y darle el nombre de Alberto Lleras Camargo, porque a Carlos Angulo, que era el rector en ese momento, lo habían nombrado en la comisión para la celebración de los 100 años de Alberto Lleras. Entonces, Alberto Lleras y la escuela son una simbiosis. Nacieron al tiempo y por razones distintas. 100 años del nacimiento de Alberto Lleras y la escuela de gobierno a propósito de los 100 años del nacimiento de Alberto Lleras. Entonces, no podía ser sino escuela de gobierno Alberto Lleras Camargo. Y yo les cuento una cosa, yo me autocandidaticé para ser el director de la escuela. Obviamente le dije al rector que había que seguir todas las reglas de la universidad para nombrar un decano, pero yo sí pensé que esa era una manera maravillosa de terminar mi vida profesional. Muchas gracias, mil gracias, Carlos. Una de estos textos que sobre Alberto Lleras, al que a todos nos llama la atención, es el prólogo que escribió García Márquez, que es como una semblanza de Alberto Lleras, que es el prólogo a las memorias de Alberto Lleras, que se llama Un escritor llamado Alberto Lleras. Gabo, en esa maravillosa prosa, lo describe de una forma maravillosa, orador, comunicador, y deja muy claro el demócrata que era. A mí me contaron, Alberto Casas, que usted tiene información de ese prólogo, que conoce historias de ese prólogo, y además que usted conoció a Alberto Lleras, conoció los oficios de política y escritura de Alberto Lleras, y yo quería pedirle alguna reflexión sobre ese prólogo y sobre esos dos oficios de Alberto Lleras. Qué delicia estar en compañía de ustedes. Me siento muy, muy bien. Me halaga mucho esta invitación y la pregunta también me fascina. Tuve el privilegio de conocer a Alberto Lleras, pues de saludarlo. La primera vez en algo muy especial que, aunque es muy particular, pues no soy capaz de no recordarlo, es que mi padre quiso hacerle llegar al doctor Laureano Gómez un regalo de Navidad y me pidió que se lo entregara personalmente. Entonces yo me fui con corbata para la casa de Laurie Golpié, una niña muy bien puesta, y me dijo a la orden, le dije, mire, vengo a entregarle al doctor Laureano Gómez este libro, pero hay una condición especial y es que debo entregarlo personalmente. Bueno, para hacer rápido el cuento, entré a la biblioteca de la casa de Laureano y estaba Alberto Lleras, Camilo Vázquez Carrizosa y el doctor Gómez, una sala muy grata, la chimenea prendida, los tres sentados alrededor de una mesa tomándose un té, Alberto Lleras vestido, como dice Gabo, de azul con rayas claras, que es como se visten los hombres del poder, y pues un saludo y una referencia de mi padre y tal. Esa es la primera vez. La segunda vez que tuve el gusto de verlo es porque en una condecoración que le puso la Cámara de Representantes,
se hizo un acto en la dirección del periódico El Tiempo y Hernando Santos me invitó y ahí era una condecoración al presidente Lleras. Fue un muy, muy especial, un privilegio para mí. Y finalmente es una ocasión menos grata y es la de el día que secuestraron a Álvaro Gómez. Su señora Margarita Escobar me pidió que atendiera a Alberto Lleras, que estaba en la puerta, bajé a recibirlo y ahí logré pues atender esa visita en compañía, por supuesto, de Margarita. Esas son las tres veces que estuve con él. Y el cuento con García Márquez es porque también fue una oportunidad que me dio la vida estar cerca de Gabo y construir una amistad personal que me enaltece enormemente, pues porque para mí García Márquez es, después de Simón Bolívar, lo más importante que hemos tenido en Colombia. Y por razones que no tengo bien precisas, me hizo llegar el prólogo para que yo lo viera. Y me pareció que ese prólogo era crítico con el Frente Nacional, que para mí es la obra magna, maestra de Alberto Lleras. Entonces me permití observarle que me parecía que no correspondía al homenaje que él quería hacerle a Alberto Lleras y hacerle una crítica, a mi juicio, respetuosamente, mal planteada sobre el Frente Nacional. Entonces, Gabo me dijo, bueno, sí, me parece interesante, hágame alguna recomendación al respecto. Entonces yo escribí una cosa que naturalmente le pareció frondia. Él apenas la leyó, me llamó por teléfono y me dijo, no, eso es una cosa terrible, esa vaina que usted me mandó, eso, yo no puedo decir eso. No, pues muchas gracias, pero no. Entonces, creo que tuve algo que ver con el cambio que le hizo al prólogo, donde si bien no es elogioso del Frente Nacional, tiene una interpretación más benigna y más amable, con la que yo pues tampoco estoy de acuerdo, pero creo que la mejoró. No estoy de acuerdo porque él dice que la intervención de Alberto Lleras y la creación del Frente Nacional fue para derrocar a Rojas Pinilla, y yo creo que es mucho más que eso. Para mí, la propuesta de Alberto Lleras es el acuerdo de paz más importante que se ha hecho en Colombia, porque los acuerdos de paz en Colombia siempre son hechos por el ganador de la guerra frente al perdedor de la misma. Entonces, esta es una excepción, es un acuerdo fantástico que acabó con una violencia de 50 años y que no buscaba ningún tipo de ventaja, sino que fue enormemente generoso y equitativo. Por eso, esa es más o menos la respuesta que tengo a su pregunta, Paca. Muchas gracias, Alberto, y creo que podemos hacer un link muy fácilmente, mil gracias, con el tema que quisiera revisar con Eduardo. El Frente Nacional, posiblemente un estudiante de la Escuela de Gobierno que tiene 20 años hoy en día, el Frente Nacional es una cosa que ve muy lejos, muy, muy, muy lejos. Y no está muy claro la fuerza que, como dice Alberto, tuvo en la historia política colombiana. Y es posible que al Frente Nacional le echemos culpa de muchas de las cosas que nos han pasado en la historia reciente. En los textos que Carlos rescató, hay un discurso de Alberto Lleras en la Plaza de Cisneros, que a mí me parece que muestra un poco lo que estaba ocurriendo y cuál era el ambiente del Frente Nacional.
Eduardo ha trabajado muchísimo en la historia de Colombia y naturalmente en la historia del Frente Nacional. Y usted ha estudiado el valor de la alternancia en el poder de la democracia. Como parte de las reglas del juego y de la educación en democracia es entender que alguien entra y alguien sale constantemente. Me gustaría que nos compartiera una reflexión sobre el aporte de Alberto Lleras al cambio de gobierno como premisa fundamental de la democracia. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Paca, y muchas gracias por la invitación de la Escuela de Gobierno a este encuentro que, como dijo Alberto, es un gran placer compartir con ustedes. Y felicitar a Carlos por la publicación del libro, así como a la Escuela de Gobierno y a la Universidad de los Andes. Es en realidad un libro estupendo que invito a todos los estudiantes y profesores de la universidad, por lo menos, a que lo adquieran y lo disfruten. Si la pregunta es muy interesante, yo diría, Paca, que habría que distinguir entre lo que pensaba Alberto Lleras Camargo sobre la alternancia del poder como regla general de la democracia y las circunstancias excepcionales que justificaron los arreglos del Frente Nacional a la que aludió en el discurso de la Plaza de Cisneros. Es decir, sobre lo primero, sobre lo que él podía pensar de la alternancia como fórmula general de la teoría democrática, fórmula además básica, tendríamos que revisar su pensamiento y su actitud frente al poder durante su primera administración, como presidente en ejercicio, cuando le entregó el poder al partido de la oposición en 1946, y aceptó la derrota del Partido Liberal. Esa es una actitud del demócrata frente al juego democrático. Y fue una elección bastante complicada y difícil. Miembros de su partido lo presionaban a que no entregara el poder. Sin embargo, entrega el poder, que no es la primera vez que en Colombia se entrega el poder al partido de la oposición. Colombia es de los países de América Latina, junto con Venezuela, donde se produjo el primer cambio del poder por medio de elecciones en 1830 y tantos. Después se produjeron otras que no se reconocen, la de 1849 es otra, por ejemplo, y se producen otras que no se reconocen como tal, después viene la de 1930 y la del 46. Entonces yo creo que hay que distinguir eso. Otra cosa es lo que estaba ocurriendo durante el Frente Nacional y su preocupación en, en el discurso de la Plaza de Cisneros. Su preocupación ahí es otra. Su preocupación es divulgar las bondades de esa novedosa y extraordinaria experiencia de contarlo con lo que él mismo llamó el primer gobierno conjunto de los dos partidos que ordena la Constitución. Y él decía, no se trataba de una coalición simple, sino una mandada por la Constitución, con el claro propósito de superar el sectarismo que había hecho trizas al país. Yo creo que lo que Alberto acaba de mencionar del Frente Nacional como un tratado de paz, es importante recordarlo, porque se olvida cuando se condena al Frente Nacional para qué fue fundado. Como Alberto Lleras lo dijo en ese discurso, el Frente Nacional no tiene otro propósito más grande ni más noble que el de restablecer la convivencia. Es decir, realmente él no está, por supuesto que no vamos a ver en el Frente Nacional la alternancia que hemos visto recientemente, que se vio en 1946, es la alternabilidad del turno de los presidentes para restablecer la convivencia, pero no hay una alternancia en el poder como tal. Y eso significa que se ha acusado al Frente Nacional precisamente de inmovilismo, yo no comparto esa crítica, pero además desconoce cuál fue la función de esos 16 años de alternancia, que es distinta de la que entiendo es tu pregunta, que es la alternancia del partido que regresa o entra al poder fruto de una contienda electoral. Y permíteme dos observaciones menores. Una es precisamente sobre la observación inicial que tú hiciste sobre la importancia del Frente Nacional para la historia democrática colombiana que se ha olvidado, y tú decías, en los últimos años. Yo diría que se ha olvidado desde hace mucho tiempo. Porque incluso desde el comienzo del Frente Nacional, al Frente Nacional se le comenzó a despreciar por sus opositores
que además participaron en las elecciones. O sea, el Frente Nacional siempre tuvo oposición electoral. Y cada elección del Frente Nacional fue un plebiscito en favor del Frente Nacional, que también se nos olvida. Y en ese sentido, el discurso de Cisneros tiene eso, que es ese propósito pedagógico que tienen casi todos los discursos de Alberto Lleras. Entiende la función de la presidencia como una función de pedagogía cívica. Y eso es muy claro en ese discurso de Cisneros. Y un punto final, tal vez si debo hacer algún punto, una observación crítica de ese discurso y de su concepción de la convivencia, es el proyectar la idea de que los partidos políticos colombianos siempre han estado en guerra los unos con los otros. Es un poco la idea de que el Frente Nacional es la primera vez que ocurre la paz entre los dos partidos. Es algo que además está también en sus memorias, cuando habla de las guerras civiles del siglo XIX, y que me parece bastante sorprendente. Pero es un poco la actitud tal vez de revisar, de justificar lo que se está haciendo, nos invitaba o lo invitaba él a exagerar, sería la palabra indicada, no estoy seguro, pero un poco a colocar, como cuando uno quiere revisar algo, uno exagera la posición para argumentar en contra. Me parece que es un poco la actitud de Alberto Lleras Camargo en este caso, porque no es cierto que los partidos colombianos únicamente estuvieran en guerra toda la historia colombiana. Me parece a mí que es algo que hay que revisar en la historia colombiana, hay que revisar a las mismas, con todo el respeto que me merece y la admiración que le tengo a Alberto Lleras Camargo, esa noción que se ha vulgarizado de que únicamente tuvimos dos partidos matándose los unos a los otros desde la independencia, cuando además no existían, y olvidando la existencia de terceros partidos en toda la historia colombiana. Desde la misma fecha de los nacimientos del Partido Liberal y Conservador Oficial, en 1848-49, había terceros partidos. En fin, no me quiero prolongar más, me parece muy interesante la pregunta y creo que estoy realmente placentero estar aquí con ustedes. Eduardo, muchísimas gracias y me parece clave la diferenciación que haces. Ayer, justamente hablando con Carlos, le contaba que había leído, preparando esta reunión, cuando acusan a Alberto Lleras de entregarle el gobierno al Partido Conservador después de que él reemplaza a Alfonso López Pumarejo, él dice: yo he gobernado como querría que me gobernaran. Es decir, dice: yo lo que hice es, yo quiero que a mí me traten como yo trato a la gente. Es buscando que es como la lógica. Y es algo de la que también hablamos y que yo quería preguntarles a ustedes. Muchas veces, recientemente, cuando hablamos con la gente que aspira a hacer política o que aspira al poder, hay una mirada de la política está allá, es oscura, es fea, huele mal, y yo soy una persona que tiene una cantidad de dotes y que viene a hacer una tarea especial. Y desafortunadamente eso pasa en todas, derechas, centros, izquierdas, en todos los colores y los sabores de la política, y es algo del mesianismo que yo no veo en la figura de Alberto Lleras. Y que estoy saliéndome un poco de las preguntas, pero me parece muy importante por esto que decía Eduardo. Y yo siento que lo que él hace es entender que la función del presidente y del político es educar en democracia, exagerando muy posiblemente y con las gafas de él, que son las gafas de él, que pueden ser otras gafas, pero él lo está haciendo desde su punto de vista, desde su convicción, pero evitando el mesianismo, diciendo quién es él, que él es un señor que está aquí, que representa a esta gente y que no es mejor que la gente que él representa. Yo veo a Alberto con letreros en los ojos. Pues yo quisiera, pues, al ponderar el libro, particularmente el título de Alberto Lleras y su máquina de escribir, y yo le hubiera agregado algo que no cabe en el título, y su señora Berta Puga de Lleras, porque creo que la máquina de escribir y Berta Puga fueron
los compañeros inseparables de Alberto Lleras. Tuve también pues el privilegio de conocerla a ella y de descubrir la importancia que tuvo, a la que se refirieron Alfonso López Miquelsen y García Márquez también. García Márquez dice que es la última mujer brava que pudo huir de los evangelios. Y en la referencia que hace de que todo fue temprano en Alberto Lleras, que él desde muy joven estuvo metido de grande, es que una de las cosas que tuvo fue su vinculación a la literatura, incluida la bohemia, y lo que se sugiere es que doña Berta lo salvó de quedarse ahí, que era un poco lo que la época invitaba a las personas que tenían esa afición por la literatura. Y entonces, con la pregunta que me hace Paca, quisiera referirme a unas cosas más personales de Alberto Lleras en relación con su manera de ser, exageradamente duro en su comportamiento personal. Él fue más allá de lo que correspondía, siempre vivió como en una especie de escasez en los recursos, y fue muy exagerado en exigirle al servidor público una limpieza en las posturas que solamente es comparable con las del doctor Echandía, algo así. Pero volviendo a lo personal y a lo que significa su máquina de escribir y su señora esposa, es esa manera de defender lo público y de dos veces presidente de la República y dos veces le entregó el poder al partido contrario. A diferencia de lo que pasa, de lo que pasó en México durante mucho tiempo, que había un partido que nunca tenía la posibilidad de entregarle a otro partido el poder. Entonces, esas condiciones personales de Alberto Lleras, repito, para mí lo más grande que ha tenido Colombia en el siglo XX, sin ninguna duda, es el colombiano del siglo XX, como dice Jorge Orlando, porque... aunque termine repitiéndolo, el acuerdo de paz es algo que, a mi juicio, influye mucho sobre el futuro histórico y sobre el momento actual. Porque nosotros, me da pena si me salgo del tema un poquito, pero el acuerdo de paz hoy, que tiene dividido al país, es porque no logró lo que el Frente Nacional sí logró. El Frente Nacional fue un pacto, es un acuerdo entre enemigos. Y ahora que el profesor Posada recordaba la forma como se ha criticado al Frente Nacional, es porque se les olvida a los críticos que ese acuerdo de paz se suscribió entre enemigos que se estaban matando. Entonces, esa violencia que arranca en 1930 y termina con el Frente Nacional es lo que hace grande para el futuro y para el ejemplo de los servidores públicos, lo que Alberto Lleras representa. Muchas gracias, Alberto. Carlos, ahí Alberto trae esa descripción de la pulcritud de Alberto Lleras, y yo creo que el libro nos muestra unos textos que son maravillosos en ese sentido. Yo sé que usted tiene un texto preferido, pero yo les quiero contar de tres textos rápidamente. Uno, además, es que
Las épocas son importantes. Estamos hablando de la necesidad de enviarle a las personas telegramas, cables para poderse comunicar. Y la forma como Alberto Lleras le dice al canciller José Joaquín Caicedo Castilla y a la delegación colombiana que está en Punta del Este, después de que los Estados Unidos invade Playa Girón y estamos en la crisis con Cuba, y hay como chismes. Y él les dice que cuidado con lo que dice. No critica en ningún momento a los periodistas. Lo que les dice es que no se les olvide que Villar Borda es ante todo un periodista y que su oficio es repetir lo que oye. Pero les dice a ellos, ustedes son los que tienen que ser prudentes. Ese me encanta. Hay otro que, en el que le, en un, de nuevo le pide excusas al alcalde de Calarcá porque no puede ir a Calarcá a un evento de una obra pública. Pero le escribe larguísimo al alcalde de Calarcá. Le responde un memorando que el alcalde de Calarcá, pero además él es el responsable por no dar la cara siendo el presidente de la República. Es de una pulcritud infinita. Y el último es cuando y de ese hablamos ayer con Carlos, le manda una carta al alcalde de Pereira diciéndole que él quiere muchísimo a la ciudad de Pereira, que además le reconoce el apoyo gigantesco que hizo con el Frente Nacional, pero que no puede aceptar ese proyecto de ley de los honores de Pereira porque le vale demasiado a la nación. Y que tienen que entender que los honores de Pereira son los honores de Pereira y que la plata pues no hay. Pero Carlos, usted tiene una cantidad de historias bonitas sobre ese... No sé por dónde comenzar, Paca, pero quería volver a la función educadora de Alberto Lleras, porque precisamente García Márquez en el prólogo dice una cosa con la cual que yo incorporo en el mío, que dice lo siguiente: los actos públicos de Alberto Lleras se amenizaban con discursos elegantes que más bien parecían lecciones de educación cívica. Así se entiende que no se destacara como orador legislativo en un Congreso Nacional cuyas gracias retóricas contaban más que la inteligencia. No intervenía en los debates porque no se admitían discursos escritos, pero cuidaba hasta la última coma la redacción de sus leyes y son piezas ejemplares. Es decir, la educación con la gramática, ¿no? Con la oratoria, la gramática y la lección de educación cívica. Quería recoger ese punto. En cuanto a la pulcritud, yo sí tengo un texto absolutamente preferido, que es la carta que le envía Alberto Lleras como presidente de la República el 16 de junio del 61 al señor administrador del Cementerio Central de Bogotá. Está en la página 175. Dice: solicito de usted muy atentamente autorización para trasladar los restos de mi padre, Felipe Lleras Triana, del osario donde actualmente reposan, al que adquirí recientemente, en el mismo cementerio central y donde están ahora enterradas mi madre y mi nieta. Quisiera realizar ese traslado en los primeros días de la semana entrante, de preferencia el martes. Adjunto la licencia que obtuve y no utilizó mi sobrino Enrique Andrade Lleras para exhumar dichos restos tal día. Si hubiera necesidad de llenar algún otro requisito o efectuar algún otro pago, le ruego hacérmelo saber con el portador de esta carta. Agradezco la atención que le preste a mi solicitud y me suscribo muy atentamente. El presidente de la República, nada de utilizar a nadie ni de meter palanca para algo, nada, sino él mandando esa carta, que a mí me parece una verdadera joya y que le, maravillosa me parece. Ahora, Paca, con respecto a los temas que tú has comentado, el tema de Pereira. El tema de Pereira es excelente y es una lección de historia económica, por lo siguiente, y política, por lo siguiente, porque en ese momento la iniciativa del gasto público no estaba en el Ejecutivo, estaba en el Legislativo. Entonces,
Fue en la reforma del 68, una enorme discusión, el doctor Carlos Lleras renunció por el camino y todo eso, para que la iniciativa del gasto público quedara en el Ejecutivo. Entonces, en ese momento, el Congreso hacía leyes de gasto público e hizo una ley para la celebración de los 100 años de Pereira con una cantidad de gasto y no había la plata. Y el presidente de la República le dice, el interés nacional es superior a mi interés que tengo, porque yo quiero mucho Pereira y ustedes me apoyaron en la campaña, pero el interés nacional es superior a mis deseos personales. Eso me parece maravilloso. Y la otra cosa que aparece ahí, que para un economista es muy interesante, es que no podemos desordenar más la economía y la emisión monetaria. Es decir, es como si el gasto se estuviera haciendo con la emisión monetaria. Y se los dice a los señores de Pereira de una manera muy decente, muy educada, porque se habían reclamado que no les había aprobado lo que estaba en la ley de honores de los 100 años de Pereira. En cuanto a lo del Calarcá, es muy interesante porque una cosa que está en los textos que me parece a mí formidable es la comunicación de Alberto Lleras con los funcionarios del gobierno, del Estado, ¿sí? Porque es la carta al gobernador, la carta al alcalde, ¿sí? Al alcalde de Calarcá, que era un capitán del ejército, explicándole y dándole... Es una carta larga que le adjunta un memorando, además. Sí, el memorando no está en el facsímil, pero le adjunta el memorando con la respuesta a las peticiones del alcalde. Y le dice, vamos a poner, la federación me ha dicho que va a poner una oficina en la federación y que va a poner una oficina del Banco Cafetero y que ustedes tienen que poner las casas para la infraestructura para esas oficinas. Es decir, a un nivel de detalle impresionante a un alcalde de Calarcá. Me parece maravilloso. Paca, si quieres comento algo más tarde sobre la política internacional y entro en lo de Caicedo Castilla y lo de Villarborda. Perfecto, perfecto, Carlos. Eduardo, una de las cosas que es clave para los estudiantes de la Escuela de Gobierno es entender el valor de Alberto Lleras para la gestión pública, para la modernización del Estado colombiano. La ESAP, por ejemplo, es producto de del gobierno de Alberto Lleras. Pero hay una cantidad de otras lógicas de modernización del Estado y de cómo el presidente es el responsable de la política. Hay uno de los textos que a mí me gusta muchísimo, que es la defensa que hace de su ministro de Salud, de cómo él es responsable. Digamos, una cosa es distinta la labor del político cuando es político a cuando es gobernante. Y esa distinción, digamos, en la lógica de la gestión pública, creo que es clara en algunos de sus textos. Pero naturalmente, Eduardo, tú has sido un estudioso del tema, entonces me parece que debemos oírte sobre el particular. Tienes el micrófono apagado. Sí, creo que te estás refiriendo a la carta que le dirige a Rómulo González Trujillo, Darío Marín Vanegas, Enrique Rueda Rivero, José María Burbano y Marino Jaramillo. Sí, señor. A propósito de unas declaraciones o unas críticas que estos dirigentes políticos le hicieron a su ministro de Salud por unas declaraciones que consideraron violaba la disposición constitucional de no intervenir en política. Aquí creo que esta carta, Alberto Lleras está enviando dos mensajes. Uno es establecer en sus propias palabras lo que él habla como una diferencia radical entre los agentes políticos y administrativos del presidente de la República, que lo son los ministros y gobernadores, y los demás empleados del servicio civil. Servicio civil que apenas comenzaba, ¿no es cierto? Porque la carrera administrativa apenas estaba en incipiente.
Ese era uno de sus mensajes para los últimos, es decir, para los miembros del gobierno del servicio civil, les está prohibido hacer política partidista o hacer política. Pero obviamente lo que él quiere aclarar es que para sus ministros que están ejecutando las políticas presidenciales, las políticas gubernamentales, no puedo, decía él, no puedo prohibirle su participación en controversias políticas que son precisamente las que se refieren a la manera como se gobierna. Ahora, es una distinción bien interesante. Hoy en día nos parecería obvia, quizás inentendible, pero es la distinción básica entre la vocería política que debe tener funcionarios del gobierno, que él considera que además no son funcionarios de un partido, porque el mandato constitucional es que son funcionarios de una coalición, por consiguiente, no están representando, al mismo tiempo que representan a su partido, porque hay esa doble representación, el mandato constitucional es de un mandato de un gobierno de coalición. Con la, lo interesante es una elaboración que está en muchos de sus, la mayoría de sus textos políticos, que es esta simbiosis que debe existir entre el gobierno y la opinión pública. Por consiguiente, la actitud de todo gobernante es comunicar, saber comunicar sus políticas públicas para lograr lo que él llama el cogobierno entre los gobernados y quienes gobiernan. Ahí hay unos discursos con unos pasajes fabulosos sobre esa simbiosis que debe existir entre el gobierno y los gobernados en una función de mutua confianza. Y esa mutua confianza solo se establece en la medida en que los gobernantes puedan comunicar permanentemente con la opinión pública. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y... yo creo que ahí vale la pena volver a insistir en el papel del gobernante como comunicador y el papel de Alberto Lleras en ese, digamos, comunicando. Carlos siempre nos cuenta en la escuela cómo Alberto Lleras traslada la Radio Nacional a su oficina en momentos de crisis y empieza a hablar, pero antes escribe todo, que es algo de eso maravilloso que vemos aquí. Y es que él escribe todo lo que va a decir, lo corrige él mismo a mano, y eso a mí me impresiona porque es un respeto infinito por la audiencia. Y ahí es donde vuelvo a decir, él no está diciendo que la política, no, yo soy igual a ellos, pero como en este momento tengo esta función, tengo que respetarlos aún más, tengo que estar consciente de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, e incluso la entonación de lo que voy a decir. Y creo que ese papel de comunicador gobernante es, lo señalas admirablemente, Eduardo, muchísimas gracias. Alberto, yo quiero preguntarle por su papel por su vida conservadora y su cercanía a los Gómez en términos generales. Leyendo el libro de Constaín, de Álvaro Gómez, hay una parte en donde dice que Lleras Camargo y López Pumarejo habían abogado desde el principio por el principio de convivencia, y es un poco de lo que usted ha hablado ahorita, la importancia del principio de convivencia y de los métodos de entendimiento entre los dos partidos, y de cómo había que pensar en acabar la dictadura, pero adicionalmente tener una transición y un poco más allá, como dice Eduardo, no solamente se trataba de tumbar las rojas, sino un poquito más. Yo quisiera preguntarle si usted cree que la forma de ser de Alberto Lleras, el liderazgo, como comunicaba, este cuidado del que estábamos hablando, permitió que sí hubiera un acercamiento entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. Es decir, si el promotor de esto no hubiera sido Alberto Lleras, sino hubiera sido alguien más con otra lógica, con otra aproximación
al contrario. ¿Usted cree que hubiera sido posible tumbar a Rojas, hacer un gobierno de transición, diseñar el Frente Nacional y seguir adelante con ese camino? Por supuesto que no. No creo que haya en Colombia una persona distinta a Alberto Lleras que hubiera conseguido lo que consiguió. Y la pregunta me lleva a manifestar que la relación con Laureano Gómez era algo que estaba en su destino. Porque si miramos lo que sucedió, primero, su carrera política a los 19 años para hacer el discurso famoso a Laureano Gómez. Fue su empelotada en política. Es una palabra fea, pero que describe muy bien. Lo segundo, que hubiera sido el doctor Laureano Gómez quien le dio los títulos, el título de doctor, que como dice García Márquez, las universidades no se lo dieron. En el famoso discurso en que le dijo, señor doctor Lleras, ese día quedó graduado. Y finalmente, que hubiera ido a buscarlo a Europa para hacer el acuerdo de paz. Se ve fácil. Creo que soy muy repetitivo en esto, pero es que la historia ha sido completamente desorientadora de lo que sucedió en el Frente Nacional. Ahora que hablamos de carrera administrativa, que el profesor Posada dice que hasta ahora había principiado, es que el acuerdo de Sitges dice que el Frente Nacional debe institucionar la carrera administrativa y debe acabar con el sueldo permanente del Congreso, hoy fuente de los problemas que estamos padeciendo. Porque la reforma del 68 a la que se refirió Carlos, en la que tuvo las diferencias con Lleras Restrepo, negoció la reforma constitucional a cambio de darles a los miembros del Congreso sueldo permanente, pero bueno, eso me saca del tema para decir que en el Frente Nacional tan maravilloso que se creó por él, porque tanto Benidorm como Sitges fueron redactados por él. El doctor Laureano Gómez apenas le hizo modificaciones menores, pero Álvaro Gómez le llevó al hotel donde estaba en Alicante para que trabajara, y en esa máquina él redactó el borrador del acuerdo de Benidorm, que es el que finalmente se suscribió, y después en el de Sitges, al que ya hice referencia. ¿Y qué fue lo que le pasó al Frente Nacional para tener esa mala fama que tiene actualmente? Pues que los partidos políticos se lo tiraron. El Frente Nacional terminó siendo gobernado por quienes lo criticaron, los que fueron a las elecciones para votar en contra del Frente Nacional. Alfonso López Miquelsen, enemigo del Frente Nacional, Alzate Avendaño, enemigo del plebiscito, en fin, los sectores que estaban en contra del Frente Nacional y que dividieron tanto al liberalismo como al conservatismo, fueron los que acabaron con el Frente Nacional. En síntesis, creo que sin Alberto Lleras no hubiera habido tratado de paz y que su relación con Laureano Gómez fue muy cercana, muy fuerte, y la historia dice lo contrario. Los libros y los analistas lo que han dicho es que Laureano Gómez fue una cosa terrible, que mandó a asesinar a todos los liberales de Colombia, que es un desconocimiento total de lo que pensaba Alberto Lleras, de lo que significó ese esfuerzo. Y excúsenme que me alargue. Muchas gracias, Alberto. Eduardo, adelante.
Yo quería añadir a lo que dice Alberto una cita del último de los discursos que está en el libro, que es un discurso en apoyo a la candidatura presidencial de Lleras Restrepo en 1966. Sí, sí, fantástico. Donde él dice de una forma muy interesante, ya hay una crítica del mismo Lleras Camargo sobre la forma como se estaba desarrollando el Frente Nacional, donde él dice... el Frente Nacional implicaba un programa para hacer algo grande entre los dos partidos y no fue una negociación para que ni el uno ni el otro pudieran hacer cosa distinta de echarse paritariamente sobre el poder por 16 años. Es una crítica bastante clara que lo que él tenía en la mente y lo que tuvieron en la mente los fundadores del Frente Nacional no era simplemente una repartición burocrática, era acabar el problema de una confrontación sectaria, y eso, además, eso se logró. Pero había otras metas que estaban relacionadas con la justicia social, que estaban relacionadas con el desarrollo económico del país, y que esas metas se desvirtuaron, no todas. Él reconoce que el párrafo siguiente es: a pesar de los problemas, hemos seguido adelante. Pero hay una reflexión muy interesante. Es simplemente una observación menor a lo que estaba diciendo Alberto. De ninguna manera menor, y muchísimas gracias, Eduardo. Carlos. Perdóname la interrupción, yo quería hacerle una pregunta a Alberto por lo siguiente, porque en esos primeros discursos ahí se muestra, Alberto, eras el esfuerzo que se hizo porque hubiera un candidato conservador que fuera el primer presidente del Frente Nacional. Y él insiste en que el candidato que proponga el Partido Conservador, él lo va a presentar como director del Partido Liberal y lo va a hacer, lo va a apoyar. Y por otro lado, pero de golpe en el texto, o en los textos, me parece que dice: ah, no, si se lanzó la candidatura de Jorge Leyva, entonces, y Laureano me dice que yo puedo ser el candidato, entonces sí, yo acepto. Que Alberto debe tener eso bastante claro. Sí, señor. El origen del diálogo liberal-conservador es un encuentro entre Camilo Vázquez Carrizosa y Alberto Lleras, en el que Lleras le dice a Camilo Vázquez que el Partido Liberal no tiene ningún interés en llegar al poder, que no tiene ningún interés distinto a que se reinstitucionalice el país y haya garantías para los partidos, pero que tiene perfectamente claro que el candidato debe ser conservador. Vázquez Carrizosa, con base en eso, es que si uno dice Vázquez Carrizosa se confunde con su hermano. Camilo Vázquez, al escuchar eso, resuelve trasladarle al directorio laureanista, que se llamaba Conacción, y decirles: óigame, este señor jefe del Partido Liberal está diciendo que lo que hay que hacer es un acuerdo con nosotros. Y Alberto Lleras me dijo que el país le debía al laureanismo el hecho de que hubiera habido un grupo político que hubiera estado en contra de Rojas Pinilla desde el día cero, por razones obvias. Que gracias al laureanismo era que había el origen de la oposición a Rojas Pinilla. Y entonces se construye todo ese andamiaje para que el Partido Conservador le jale al diálogo con Alberto Lleras. Pero es que la historia, me perdonan si me alargo. Adelante. Paca, quítame la palabra. El doctor Lleras habla con el presidente Ospina, el presidente Ospina Pérez, que era jefe del otro sector conservador, y Ospina Pérez le dijo que no, que él no estaba de acuerdo en hacer una coalición liberal para tumbar a Rojas, porque los ospinistas consideraban que podían continuar con el poder después de Rojas. Y entonces se mantuvieron en el gobierno
hasta el pacto del 20 de marzo, que es unos 8 meses antes del 10 de mayo en el que cae Rojas Pinilla. Entonces, el doctor Lleras viaja a Benidorm sin saber cómo le va a ir con el doctor Gómez. Y el doctor Gómez lo recibe diciéndole, óigame, ¿usted sabe lo que dijeron estos amigos míos de usted? Y entonces Lleras dice, no sé a qué se refiere. Dijo, pues es que hay una carta y se la leyó en la que los amigos de Conacción, de Laureano Gómez, le decían a Alberto Lleras que no valía la pena que él fuera a Europa a proponer un acuerdo en el que no coincidían los directores del laureanismo. Entonces, no se habló nunca del candidato, sino que se partía de la base que el liberalismo estaba dispuesto a escoger un candidato conservador. Y nunca hubo un mecanismo para escoger el candidato, nunca. Había un candidato de hecho que era Guillermo León Valencia y que el doctor Gómez prácticamente lo vetó. Entonces, cuando el doctor Gómez considera que debe entrar al tema de la candidatura, le insiste a Alberto Lleras que él tiene que ser el candidato, que él tiene que ser el que... Y Lleras le dice que no, que él no puede aceptar la candidatura, que él está comprometido con el candidato conservador. Y el doctor Gómez le dice que él le va a insistir, que le va a proponer al país, él, con su nombre y bajo su responsabilidad, la necesidad de que Alberto Lleras sea el primer presidente del Frente Nacional. Y esa es la historia del tema, solo que el laureanismo, por defender el acuerdo del Frente Nacional, pierde las elecciones y los enemigos del sistema entran a gobernar con Alberto Lleras. ¿Qué hacemos, pues? Es muy interesante. Estoy pensando en la forma como ustedes cuentan la historia de los directorios y de los partidos. Los estudiantes de la Escuela de Gobierno no entienden, no creo que entiendan qué quiere decir un directorio y cuál era la fuerza que tenía un directorio de un partido político, en ese momento el Partido Liberal y el Partido Conservador, y cómo empiezan ahí a nacer las disidencias de las que hablaba Eduardo. Yo creo que uno sí tiene que entender, y yo creo que nos falta información histórica juiciosa para entender esos contextos, de cuál era la fuerza que tenía un directorio político en ese momento. ¿Qué quiere decir eso que estaba diciendo Alberto? ¿Qué quería decir? Que el señor que estaba exiliado consideraba una cosa, pero los que manejaban el partido consideraban otra. Y habilidad la de Alberto Lleras, entender que no tiene que hablar con el directorio, sino tiene que ir a hablar con el que despojaron del poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que creo que es parte de su brillantez. Muchas gracias, Alberto. Y Carlos estaba con ganas de hacerle esa pregunta y a mí se me ha olvidado, Carlos, perdón. Carlos, hay algo que creo que también hablamos al comienzo de la importancia de Alberto Lleras en la política internacional colombiana. La importancia de Alberto Lleras en la OEA, la importancia de Alberto Lleras en las Naciones Unidas, pero la importancia de Alberto Lleras en la Alianza para el Progreso. Y yo creo que vale la pena que hablemos un poquito de eso, de la parte internacional, pero también, y me gustaría oírlos a todos, que lo dice García Márquez en el prólogo, ¿no? La diferencia frente a Cuba. Y por qué me parece importante traer esto, y es, hay una obsesión por la libertad, que la dice, hay alguno de los discursos, no me acuerdo cuál es, en donde dice que el Partido Liberal, mientras haya una sola persecución, una sola vejación, una sola tiranía, pues hay fronteras que son imprescriptibles y hay que seguir, hay que pelear por esa libertad. Pero también en uno de estos textos que recuperó Carlos en la página 201,
para la inauguración de la Corporación de las Residencias de la Universidad Nacional. Sí, Dice, sí, sí. en memoria de los estudiantes que cayeron y lucharon las jornadas de mayo de 1957, se creó la institución que va a dar albergue a los universitarios en este edificio, para que tengan presente el recuerdo de los que no vacilaron en dar su vida antes que someterse a la tiranía, y para que sigan su ejemplo cuando quiera que la libertad esté en peligro. Es como, ahí no tenemos discusión. Si nos van a quitar, y que yo no sé si es por haber oído otras personas, que su obsesión con Castro. O sea, Castro lo que hizo fue quitarle libertades a las personas. Digamos, fue, es una historia que me contaron a mí, no sé si será verdad, pero fue la leyenda que me tocó a mí oír de Alberto Lleras. Pero Carlos, después Eduardo y después Alberto. No, Alberto Lleras sin duda es el colombiano internacionalista, estadista. La relación con Estados Unidos es una relación formidable desde muy temprano. Es que hay que pensar que Alberto Lleras fue secretario general de Presidencia, ministro en la presidencia de López, ministro de Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos. ¿Sí? En la escuela de gobierno, en la sala de juntas de la escuela de gobierno, tenemos unas fotos de Alberto Lleras con los presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Con Eisenhower, con Kennedy, con Johnson, con Nixon. Pero además, Lleras conoció a Roosevelt, Lleras conoció a Truman, ¿sí? Lleras desde el principio tuvo una relación impecable muy importante con Estados Unidos. Estuvo en la reunión de San Francisco de Naciones Unidas, estuvo en la reunión de Chapultepec de la Unión Panamericana y la OEA. Entonces, el sentido internacional y la relación con Estados Unidos que tenía Alberto Lleras no lo tuvo ningún otro presidente en el siglo XX en Colombia. Hay una cosa muy importante, Paca, que está en otro libro de la Escuela de Gobierno sobre la relación de Alberto Lleras con Kennedy, que se llama Amistad Personal y Relaciones Internacionales, o algo así, Política Exterior, por lo siguiente. Y ahí entro a lo de la crónica de Caicedo Castilla. Después, la Alianza para el Progreso, bueno, primero, Alberto Lleras hace una visita oficial en el gobierno, invitado por Eisenhower, que fue una visita oficial súper exitosa, con un desfile por Nueva York increíble, con quedada en Camp David. Y ahí están los discursos en los facsímiles. Pero viene el desastre de la Bahía Cochinos. Un mes después de que se ha lanzado la Alianza para el Progreso. Eso es una cosa absurda. Lanza Kennedy con todos los embajadores de América Latina la Alianza para el Progreso, y al mes viene la invasión de Bahía Cochinos y el desastre. Entonces, pasan unos días y el Departamento del Estado le pide a los países, a los presidentes de los países latinoamericanos, que den sus ideas sobre cómo entrar a mirar el problema de Cuba. Lleras se sienta y escribe un documento completo, largo, importante, y se lo manda al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado se lo muestra al presidente Kennedy, porque lo que le está diciendo es, mire, eso no se puede manejar sino multilateralmente. Usted no puede manejar el problemita de Cuba solo allá haciendo invasiones, sino que tiene que contemplar los mecanismos de la OEA. Y como Lleras se los conocía de memoria, escribe un documento que se llama la Iniciativa Colombia, que es que están todos los mecanismos de la OEA, las conferencias de cancilleres, para lograr mirar el tema de la Alianza para el Progreso y el tema de Cuba. Entonces, viene la discusión de la Alianza para el Progreso, y ahí se comienza a establecer un liderazgo de Colombia impresionante. Hay una carta que le manda el presidente Lleras a Kennedy antes de la reunión de Punta del Este para aprobar la Alianza para el Progreso. En esa carta le dice, mi canciller
Julio César Turbay ha estado recorriendo América Latina y dice los países, ha estado en México, ha estado en Venezuela, ha estado en Perú, ha estado en Chile. Y lo que se ve antes de unos días antes de la reunión, lo que se ve es que hay una desconfianza muy grande hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no cumple lo que promete. 5 días o 6 días antes de la reunión. Entonces el presidente Lleras le dice al presidente Kennedy, le quiero sugerir que le diga a su delegación que hay mucha incertidumbre y desconfianza con respecto al papel de los Estados Unidos. Es una carta muy interesante, muy importante, que ahí está entre los documentos, y en que le habla del viaje del presidente, del Julio César Turbay, por toda América Latina para defender la Alianza para el Progreso. Eso fue como en la mediados del año 61. En esa reunión estuvo Che Guevara, Formosa y tal. Bueno, pero el canciller era Turbay, Paca, ¿sí? No era Caicedo Castilla. Posteriormente, que es muy interesante, Kennedy y Alberto Lleras quieren conversar. Y Kennedy invita a Alberto Lleras a que vaya a Washington. Perdón, Carlos. Sí, adelante. En la reunión de Punta del Este, el canciller era Turbay. Turbay. En la primera reunión, es que hubo dos. Ah, pero en la que expulsaron a Cuba. No, en esa era Caicedo Castilla. En esa era Caicedo. No, en la de la Alianza para el Progreso, que es la carta que está entre los documentos, era Turbay. Aprueban la Alianza para el Progreso y Kennedy y Alberto Lleras y pasa ahora el problema de Cuba. ¿Sí? Entonces, de ahí están en el tema de qué hacen con Cuba. Vienen unos asesores de Kennedy para mirar cómo van a hacer la cosa. Planean hacer una reunión, otra reunión de cancilleres en enero del año 62. Y en ese intermedio, lo que se quieren Alberto Lleras y Kennedy es conversar. Pero entonces Kennedy invita a Alberto Lleras, pero Alberto Lleras le dice, mire, yo no puedo ir porque este país aquí está en una campaña electoral, la situación política es complicadísima, toca posesionar al designado. No, yo no puedo ir. Y en ese momento aparece que Kennedy tiene un viaje a Venezuela. Entonces, se ponen de acuerdo en extender el viaje para que Kennedy venga a Colombia menos de 24 horas. Y así sucede el 17 de diciembre del año 61. La disculpa es la Alianza por el Progreso, inaugurar Ciudad Kennedy y tal, pero las minutas de la reunión en Palacio San Carlos, lo que muestran es que lo que hablaron fue sobre la expulsión de Cuba de la OEA. Y Kennedy incluso había pensado en ese rato estar en Bogotá, ir a la embajada y reunirse con los funcionarios de la embajada. Y estaba tan contento en el Palacio de San Carlos conversando con Alberto Lleras que decidió no ir a la embajada y quedarse en... Y entonces dijo que quería echar una siesta y cambiarse de ropa después para el banquete y tal. Y Marcela Lleras cuenta que doña Berta tuvo que subirse a la alcoba de ellos y arreglarla y poner las cosas distintos y no sé qué, para que pudiera como ya para Alberto Lleras, para Kennedy y Jacqueline. Pero el punto es, la conversación fue cómo vamos a manejar la reunión de cancilleres para tratar el problema de Cuba. No sabían en dónde hacer la reunión. Alberto Lleras dijo, yo estaría dispuesto a que se haga en Washington, eso no tiene problema. Finalmente decidieron en Punta del Este y Alberto Lleras y Kennedy se repartieron los papeles para hablar con los presidentes de América Latina, porque eran 14, se necesitaban 14 votos a favor para la expulsión de Cuba. Y México estaba en contra, Brasil estaba en contra. Entonces, Kennedy, en las minutas de la reunión en Bogotá, cuentan cómo Kennedy quedó a hablar con México y con Argentina y con Brasil, y Alberto Lleras con Ecuador y con Perú y con otros países. Y esa fue la reunión del 17 de diciembre. Después vino la reunión de Punta del Este para concretar la salida
la salida de Cuba de la OEA, la expulsión, y lo lograron. Lograron los 14 votos que se necesitaban en ese momento, a pesar de que México se abstuvo. Porque México se abstuvo. Y en esa reunión es que él le manda el telegrama a Caicedo Castilla. Dice, ojo con Villar Borda, que es periodista, y dice lo que su función es contar lo que oyó. Sí, ojo. Pero en una delegación con Vázquez Carrizos, Álvaro Gómez estuvo en esa reunión. Ese telegrama está dirigido también a Álvaro Gómez. Esa es la historia. Entonces, y se establece una relación entre Kennedy y Alberto Lleras absolutamente impecable, maravillosa. Sí, es decir, tanto que les cuento que cuando mataron a Kennedy, Alberto Lleras estaba casualmente en Washington, por alguna razón, ya de expresidente, y Valencia lo nombró jefe de la delegación al funeral de Kennedy. Y el cuento es que Alberto Lleras estaba haciendo la cola para saludar a Jacqueline, estaba de último en la cola o de penúltimo en la cola, y se acercó a saludarla y se le salieron las lágrimas. La jefa de protocolo sacó su pañuelo y se lo prestó a Alberto Lleras para que se secaran las lágrimas, porque la cercanía era impresionante, tanto que Jackie después en algunas declaraciones dice que si a ella le preguntaran quién era el estadista que más impresión le ha causado, ella iba a decir que no era De Gaulle ni Macmillan, nada, sino Alberto Lleras. Muchas, muchas gracias, Carlos. En la página 223 está el telegrama. Dice, dele Colombia, obviamente, telegramas, ¿no? Yo creo que mis sobrinos no saben qué es un telegrama. Pero era la forma como se comunicaban. Dele Colombia, Caicedo Castilla, Punta del Este, Uruguay. Todos periódicos comentan muy favorablemente discurso canciller. Stop. Villar Borda viene produciendo informaciones sobre intimidades, delegación y disputas entre ellas, colocando a Santa María, Charri de un lado, Álvaro Gómez, Vázquez del otro. Dice, no se ha hecho notoria allá y probablemente por eso la publica. Tengan máximo cuidado porque Villar es ante todo un periodista que publica todo lo que oye. Es buenísimo además porque es la advertencia, pero con un respeto. Ustedes son los responsables de tener cuidado. El periodista tiene que hacer su oficio, pero tengan cuidado. Eduardo. No, yo he estado escuchando encantado todas las anécdotas de Carlos sobre esta relación con Kennedy, que están muy bien relatadas en el libro que Carlos fue coautor con otros profesores de la Universidad de los Andes. Y ciertamente su papel como panamericanista es indudable. Yo creo que es algo que es rescatable desde mucho antes, desde los 40 y anteriormente. O sea, para Alberto Lleras, en los 40, durante la época de la guerra, es una alabanza muy grande de lo que es Américas en general, como el continente de la libertad y de la democracia frente a lo que está sucediendo en Europa con el advenimiento y de los totalitarismos. En momentos donde Colombia tenía aún un régimen democrático. Y eso para simplemente añadir el punto que tú hablabas sobre la defensa de las libertades. Si hay algo que distingue a la historia del liberalismo colombiano, liberalismo en no de partido, sino de filosofía liberal, es precisamente el respeto de las libertades políticas y civiles en un periodo muy complicado en todo el mundo. O sea, uno mira la historia latinoamericana a partir de los años 20, 30, 40, donde el liberalismo intelectual está acosado por los totalitarismos que están floreciendo en todas partes. Y es clarísimo un ejercicio de historia intelectual como el liberalismo colombiano, en ese sentido, mientras que uno ve el decaimiento de un liberalismo intelectual en casi en todo el continente latinoamericano, con el advenimiento de los populismos,
Lleras tiene unas frases bastante duras contra Perón, por ejemplo, y los efectos en la Argentina en los años 40 y 50. Pero eso me parece bastante peculiar del panorama intelectual colombiano, que él sigue rescatando. Entonces, es ciertamente importante la defensa que él sigue haciendo de la democracia, creyendo en el papel intervencionista del Estado, pero sin embargo, las libertades civiles y las libertades políticas tienen prioridad. Y es esa prioridad que le da a las libertades políticas que me parece muy paradigmático de su pensamiento. Mil gracias, Eduardo. Alberto, ¿algún comentario sobre esta influencia en las relaciones internacionales colombianas o sobre el tema de las libertades? Por supuesto, porque yo creo que Alberto Lleras sí es el colombiano más internacional que hemos tenido. No solamente en la jefatura del Estado, sino que desde muy joven, cuando se va para la Argentina, es porque pues, el ambiente de Colombia le parecía muy provinciano. De manera que él fue un hombre de mundo, un hombre de mundo. Alberto Lleras era figura en cualquier parte del mundo. Yo tuve el privilegio de estar en Naciones Unidas con el secretario de la Alianza para el Progreso, el embajador Carlos Santa María, que fue la persona que dirigió la Alianza para el Progreso y que tenía una relación con Kennedy, como la ha recordado Carlos. Era impresionante. Por ejemplo, Gromyko, que era el embajador ruso, le decía, Carlos, ¿cómo está Carlos? Nixon lo llamaba por su nombre, en fin. Carlos Santa María fue embajador de Alberto Lleras y fue la persona que le sirvió para toda esa historia que nos ha traído Carlos. De manera que con García Márquez creo que los colombianos más internacionales que ha tenido Colombia nos han hecho quedar muy bien, porque no sé, ahora como que no nos está yendo así de bien. Nos falta un Alberto Lleras. Un pequeño comentario antes de darle palabra a Eduardo. Cuando Alberto Lleras fue rector de la Universidad de los Andes, tuvo una relación muy especial con Nelson Rockefeller, y la Fundación Rockefeller apoyó en los años 50 muy fuertemente a la Universidad de los Andes. Y en otro libro que publicamos hace unos años sobre Alberto Lleras y la Universidad de los Andes, están también las facsímiles de las cartas que se cruzaban entre Nelson Rockefeller y Alberto Lleras. Y también, como dice Alberto, eso era Nelson y Alberto. Eso no era Mister o Mister Presidente, nada. Era Nelson y Alberto con una amistad y una cordialidad infinitas. Ese era el comentario, Paca. Gracias, Carlos. Eduardo. Para añadir simplemente el contexto donde Alberto Lleras Camargo inicialmente se proyecta como figura internacional, que está muy relacionado con la intervención inicial de Carlos, que es sobre el movimiento panamericano. Hoy en día el movimiento panamericano está recibiendo creciente atención por parte del mundo académico. Es interesantísimo la cantidad de tesis, libros que se están publicando. Hay una revisión de lo que eso significó, y Alberto Lleras Camargo estuvo desde el principio, no desde el principio, por supuesto, porque comienza a finales del siglo XIX, pero en esa transición del movimiento panamericano a la OEA, por ejemplo, él está liderando ese proceso. Entre otras cosas, haciendo la tarea para la reunión de hoy, descubrí ayer, en lo que hablábamos, hice un search on ProQuest, una tesis doctoral de Anne Lulof, Alberto Lleras Camargo, First Secretary General of the Organization of American States, Study of the Nature of Executive Leadership in International Leadership.
Es una tesis de grado de American University de 1972. No se ha publicado, así que le dejo la idea a Paca. A ver si, primero hay que ver si la tesis es buena o no es buena, pero si la tesis es buena, sería interesante traducirla y publicarla. Muchas gracias, Eduardo. Además, cubre dos temas que son muy importantes para la escuela, que son Alberto Lleras y el liderazgo. Carlos, tenemos que buscarla. Tenemos claro. Que buscarla. Yo quiero... Obviamente, decirle a una persona que nació en el año 2000, hablarle del Frente Nacional con una, digamos, con una lógica distinta, que es la que nos ofrece Eduardo, nos invita Eduardo a mirar, hablar de los partidos y de los directorios, hablar de estos facsímiles, hace que el mundo sea muy, digamos, que haya la necesidad de cambiar muchas cosas en la forma como un joven se aproxima a la historia, cuando ha cambiado el mundo como ha cambiado. Pero yo quería preguntarle a Alberto si una de sus nietas le dice quién era Alberto Lleras, quién era ese señor, por qué hay un edificio en la Universidad de los Andes que se llama el Lleras. ¿Por qué esa escuela se llama Lleras? ¿Por qué tienes que estar todo este tiempo hoy en una reunión hablando sobre el señor Alberto Lleras? ¿Qué le diría a usted? En efecto, tengo una nieta en la Universidad de los Andes estudiando Derecho y la respuesta que yo tendría para esa pregunta es la de que Alberto Lleras, además de lo obvio, no hemos tenido tiempo, dijéramos, para hablar sobre lo de si es más periodista que político o líder, como lo plantea Carlos en el prólogo. Pongámonos de acuerdo que es inseparable el escritor del político. Lleras le debía todo a su escritura, por más desordenada que fuera, como dice García Márquez, que era una lectura con Gruyère, porque tenía muchos huecos, porque era desordenada, pero que le dio la universalidad para hacer lo que ya hemos dicho en esta grata conversación, sino para el futuro. Es que Alberto Lleras dejó dicho lo que se necesitaba hacer y no hemos hecho. Además de la carpintería del gobierno, de la carrera administrativa y del gasto público, el del papel de la mujer. Es que la vio clarísima. Él dice, si las mujeres no se entregan a la vida pública y reciben el mismo tratamiento, no habrá de los hombres, no habrá equidad en Colombia. Y entonces, ahora que está tan de moda la inequidad, porque los ricos son más ricos cada vez, pues hay que mirar esos textos de Alberto Lleras que lo explican claramente. Entonces, yo le diría a mi nieta que Alberto Lleras suena mucho, es muy importante explicar qué fue lo que hizo, porque fue un colombiano universal y porque nos mostró el futuro de la manera más clara. Por eso es un orgullo sentirse compatriota de Alberto Lleras y buscar en esos textos y en este tipo de reuniones y académicas para que la juventud entienda más el despelote en que estamos, porque me llama mucho la atención la observación suya, Paca, anterior, de que sus sobrinos no nos estaban entendiendo nada. Pues claro que no, porque estamos en un momento de crisis absoluta. En Colombia nadie le cree a nadie en nada. No le creen al Ejecutivo, no le creen al Legislativo, no le creen al Judicial. Entonces necesitamos buscar
a Alberto Lleras, los escritos de Alberto Lleras, para ver cómo mejoramos a Colombia. Muchas, muchas gracias, Alberto. Hay una, en las preguntas que nos han hecho las personas que nos están oyendo, hay unas preguntas que tienen relación con la escuela de gobierno, Carlos, y cómo, y cómo el nombre de Alberto Lleras ha moldeado o ha influido en el quehacer de la escuela, y si ha habido alguna guía. Una de las cosas que a mí se me ocurre de entrada, pero obviamente creo que esa es una pregunta más para ustedes, nosotros hemos hablado aquí de tres cosas, de los politics y del policy, de la necesidad de entender la política y la forma de hacer política, pero hablamos del cambio de la visión de ese político a la visión del político gobernante. Y yo creo que parte de las primeras clases, una de las clases que doy yo, Carlos, que usted sabe que da Mauricio o que doy yo, tiene que ver con eso. Cómo hay que tener en cuenta la política, pero el policy, hay ventanas de oportunidad y tenemos que entender esas diferencias. En otra cosa en donde yo creo que hay una gran influencia es en la mirada internacional, en cómo hay una en la escuela de gobierno y en la carrera de gobierno de asuntos públicos hay una mirada muy concreta a los temas internacionales y hay una mirada a las organizaciones internacionales y multilaterales. Pero creo, Carlos, que a usted le toca seguir contestando esa pregunta más que a mí. No, yo la contesto de una manera muy, 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 muy breve y muy sencilla. A mí sí me parece que hay unos valores importantísimos que nos deja Alberto Lleras y que tienen que reflejarse en nuestros estudiantes y en la vida nacional futura. A pesar de que comparto con Alberto Casas la crisis complicadísima en que nos encontramos, esos valores son el respeto, la tolerancia, la libertad, sí, la civilización política, que es uno de los puntos de las palabras que utiliza García Márquez y también Alberto Lleras, civilización política, el que se pueda conversar entre gentes que no piensan igual, en que se pues, respete a las minorías, pero se acate a las mayorías, sí. Me parece que hay unos principios, hay unos valores fundamentales. Tú lo has mencionado con el valor de la libertad, la democracia, la civilización política. Esos son los valores que tiene que inspirar una escuela de gobierno que lleve el nombre de Alberto Lleras. Carlos, muchas, muchas gracias. Eduardo. Si los estudiantes no colombianos que tienes tú te preguntan, bueno, ¿y por qué una cosa en Colombia se llama la Escuela de Gobierno Alberto Lleras? ¿Cómo gobernaba ese señor? ¿Qué es lo grandioso que tiene ese señor? ¿A ti qué se te ocurriría decirles? Lo primero que me evoca tu pregunta es un discurso al cual te referiste al principio. A mí me parece un discurso fascinante. Yo quise buscarlo antes de nuestra reunión, pero el libro, ese volumen no lo pude encontrar, que además lleva el nombre del discurso, aspiro a que me gobiernen como he gobernado. Está en la colección de la flota y es uno de los volúmenes, ahí está, es su discurso de despedida, creo. Yo quería verlo antes porque me parece uno de sus discursos fascinantes. Es su discurso de despedida de 1946. Aspiro a que me gobiernen como yo he gobernado, pero ¿cómo gobernaba? Eso es un gran tema para una tesis doctoral, sería mi respuesta a tus estudiantes. ¿Cómo han gobernado los presidentes en Colombia? Yo diría, y perdóname si suena muy, muy tirante, pero yo creo que no sabemos. Y no sabemos porque no existen estudios sistemáticos sobre cómo se ha gobernado al país. Hay, claro, biografías de Alberto Lleras, la biografía de Leopoldo Villar, hay libros sobre su política exterior y varios libros, Carlos. Aquí yo tengo alguna colección de las obras de Carlos sobre Alberto Lleras, de pronto está trabajando en una cosa más ambiciosa sobre el tema.
Está la tesis de grado que acabo de mencionar sobre su política internacional. Pero la tradición en Colombia de estudiar administraciones, como ustedes saben, si uno mira la bibliografía de los Estados Unidos, uno va a cualquier librería, y yo no sé cuántos libros hay sobre Kennedy o cuántos libros hay sobre Lyndon B. Johnson, y hay una discusión sobre lo que ocurre en esas presidencias. En Colombia se nos vendió la idea de que todos los gobiernos han sido los mismos desde la época de la independencia, entonces si esa idea es generalizada, ¿cómo puede uno persuadir a un estudiante a decirle, oye, ¿por qué no estudias cómo funciona un gobierno? Y no todos los gobiernos funcionan igual. La relación, como Carlos lo sabe muy bien, entre el gabinete y el presidente cambia de gobierno a gobierno. Algunos presidentes son más colegiados que otros. ¿Cómo se gobierna del día al día? Existen, claro, está historias de gobiernos. Está el clásico de David Bustel sobre Santander. Está la tesis no publicada de Helguera sobre la primera administración Mosquera. Existe el trabajo de Tirado Mejía sobre López. El gobierno de López Pumarejo. Malcolm Dix acaba de publicar un trabajo sobre Virgilio Barco. Y existen trabajos editados de quienes han pasado por un gobierno, ¿no es cierto? Creo que Carlos coeditó lo de la administración 2, ha coeditado dos de administraciones. Pero no es lo mismo de tener al scholar aplicado una tesis doctoral que estudie administraciones y que se desarrolle una historiografía, una discusión sobre los gobiernos. Nunca habrá la última historia sobre ningún gobierno. Deberíamos tener no una tesis sobre el gobierno de Alberto Lleras, fueron dos. Deberíamos tener montones de tesis sobre el gobierno, los gobiernos de Alberto Lleras, como de todos los gobiernos que ha habido en Colombia. Entonces, ¿cómo gobernaba? Me temo que no podría contestarle a tus estudiantes, excepto remitirles al discurso de Alberto Lleras antes de las elecciones presidenciales de 1958, que es de las piezas que leí que me cautivó más en materia política, donde él dice cómo el gobierno debe ser explicado, enseñado, llevado en cada uno de sus motivos y razones hasta los ciudadanos, limpia y honestamente para que ellos a su vez se sientan cogobernantes y lo apoyen, aun cuando tengan que contrariarlos en sus intereses y conveniencias particulares para producir el bien general. La opinión debe estar informada minuciosa y sobriamente de lo que va ocurriendo al gobierno, malo y bueno, porque solo así puede dar a los partidos dirección y guía. Entonces, tal vez lo único que podría decir es que la impresión que tengo es cómo gobernaba, y creo que Carlos lo dice en el prólogo, con la persuasión. Creo que había un gran convencimiento de que había que gobernar con la persuasión, y de ahí la importancia de su máquina de escribir. Porque es a través de la escritura donde crea el discurso persuasivo, porque no es un discurso emotivo creado al minuto en la plaza pública, sino que ha pensado con anticipación qué es lo que se quiere transmitir. Pero si quisiera tener la oportunidad de un mensaje a los estudiantes de la Escuela de Gobierno, es que escriban tesis sobre gobiernos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Y esta es una invitación en la que tenemos que pensar en Colombia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Alberto. Es que no me resisto a recordar una frase que tenía el bus amarillo, que era el transporte en la época del colegio. Para asociarlo con la frase recordada de Alberto Lleras de que él gobernó como él quería que lo gobernaran. Era un letrero que decía al lado del chofer: dele al conductor el trato que usted se merece. Entonces, a mí me parece que esa es la traducción popular de lo que Alberto Lleras quiso decir. Y de paso, en relación con la entrega del poder de la transición del año 46, es que evidentemente a Alberto Lleras lo acusaron, le gritaron traidor, en fin, eso fue una cosa difícil. El Partido Liberal aceptó el resultado electoral.
y entró al gobierno el presidente Ospina en eso que se llamó la Unión Nacional, pero no aceptó, nunca en la práctica lo reconoció. La mayoría liberal en el Congreso consideraba que el resultado no era legítimo y que el gobierno no era legítimo porque ellos eran mayoría y que habían perdido la elección porque se dividieron en dos candidatos. Pero ese Alberto Lleras, que fue gritado y acusado de traidor, es el que al final revive y sus propios copartidarios le reconocen su grandeza. Eduardo, era eso. Gracias, Alberto. Mil gracias. Es que se me había olvidado una nota de pie de página frente a lo que venía, el mensaje que decía, bueno, hay que producir más trabajos de gobierno, y si alguien está interesado en trabajar sobre Alberto Lleras Camargo, no solamente está toda esta correspondencia fantástica que se acaba de publicar y los libros que se han publicado y sus obras que están bastante, son bastante voluminosas. Pero descubrí también ayer que la Biblioteca Luis Ángel Arango existe un archivo Lleras Camargo. Sí, así es. Hay un índice de 123 páginas. Hay un índice de 123 páginas que además está organizado por índice onomástico, índice de lugares, índice de temas. Hay correspondencia desde la Argentina, por ejemplo. Sería fascinante escribir algo sobre cómo fue su paso por la Argentina entre 1926 y 1929. Sobre el golpe de Pasto, correspondencia con líderes políticos, correspondencia durante su primera presidencia, correspondencia como director de la Unión Panamericana, como canciller, conformación del Frente Nacional, la Alianza para el Progreso, recortes de la revista Visión, por ejemplo, que es un aspecto de la vida de Lleras Camargo que conocemos menos, cuando fue director de Visión. Hay un copiador cuando fue ministro de gobierno de 1935 y recortes de prensa. Es decir, ahí está todo el material disponible para hacer no una, sino montones de tesis doctorales. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Creo que he aprendido muchísimo, me he divertido muchísimo y espero que quienes nos acompañaron hoy hayan disfrutado. El libro, como les decía, está a disposición. Es muy, muy interesante. Es muy bonito ver, imaginarse al señor presidente escribiendo y corrigiéndose. Además, el respeto del que hablábamos ahora, el respeto para la audiencia, ¿no? Le voy a decir a la gente lo que he pensado desde antes. No voy a hablar ni voy a cambiar de acuerdo con el auditorio, sino yo sé qué es lo que tengo que comunicar como político y como gobernante. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Carlos, por rescatar estos textos y hacer el libro, naturalmente, y muchísimas gracias, Eduardo y Alberto, por acompañarnos. Un abrazo y mil gracias.